que yo voy a las mingas, siempre están mujeres. O sea, el momento de tomar lista es un goce porque los socios del barrio son hombres, ¿no? Y ahora yo estoy dentro de la directiva y ves de los 120 socios en nombres, 80 son hombres y 40 son mujeres, socias. Pero de todos esos, en las mingas tú ves, yo no sé, ponle 80 mujeres y 20 hombres. Y tú dices, a ver, ¿cómo es esto? Los dueños de las propiedades son hombres y quienes vienen a trabajar son sus esposas, sus hijas. Entonces, eso también me parecía como no tan justo, digamos. Y claro, tú ves el archivo de las directivas barriales y todo, o sea, desde que inició el barrio o empezó a legalizarse, siempre fueron las directivas por hombres, ¿no? Por ahí la secretaria, el tesorero, la tesorera, eran mujeres, pero nunca, nunca, nunca en la historia de mi barrio una mujer había liderado la directiva en la presidencia o en la vicepresidencia. Si hubiera tenido estudio, hubiera tenido varias profesiones. Una hubiera sido médico, porque tenía unas tripas. Hubiera sido ortopédica. O de pronto hubiera sido ingeniero, porque armaba unos ranchos que ni el viento los movía. Y ella le decía a uno cómo tenía que ir un rancho y cómo tenía que ir tapado el techo. El palo tenía que estar más o menos. 2 metros hacia abajo. Si usted le mete un palo con 1 metro, eso no le va a aguantar. Tiene que tirarle 2 metros hacia abajo y un poquito más. Empezarlo a acuñar con piedra, pararse y tirarle tierra, volverlo a acuñar con piedra y volverse a parar con tierra. Y si tiene un poquito de cemento, échele. Y para que no se le coma el palo con el tiempo, échele brea. Não é fácil a gente juntar tudo isso com nossa vida pessoal. É, a mulher, ela vem mostrando o seu valor na sociedade, no ambiente profissional, em todos os espaços que ela tem ocupado, mas ainda assim não é fácil para a gente ainda esbarra em muito machismo, muita burocracia, tem um jogo político que só pensa no bem próprio, a gente dá o nosso melhor como profissional e volta para casa e ainda tem que cuidar da família, né? A gente é mulher, a gente é mãe, a gente é filho. E isso é muito cansativo, mas isso também me fortalece, embora eu ainda sinta muito, muita falta de tempo para mim. Porque aquí a este espacio, hasta las alumnas que vienen, la pasan bien, de repente están trabajando, están haciendo lo que aprenden y de repente empiezan a contar el conflicto que tienen, etcétera, y a veces solamente necesitan que se las escuche o necesitamos que nos escuchen. Creo que ellas saben que tienen un espacio aquí. Entonces hay algún momento en que tal vez nos extrañan o tal vez tienen ganas de ver qué estamos haciendo, etcétera. Y de repente aparecen por acá con un vasito de refresco, ¿no? Y chicas, compartiremos. Y es bien bonito porque así nos acordamos entre nosotras de nosotras mismas, ¿no?